ya tawai ya tawai ya tawai ya kauxero kisar tañani tawai ya tawai ya kono kurulo kich misto ñani tawai ya tawai ya apate apate pochote pochote. ¿Sí? Con esto pisaban la quinoa y la cañagua, las mujeres agarrándose entre ellas, persiguiendo a los hombres, y los hombres también agarrándose entre ellos, persiguiendo a las mujeres. Bailaban todas las tardes y sin darse cuenta ya habían pisado la quinoa y la cañagua. ¿Sí? O sea que por eso que hace rato hablábamos con Roberto del trabajo, ir una caña. ¿Qué es ir una caña? Ir una caña es manejar un huevo, un mandarino, una piedra. Pero hoy día sirve ir una caña como metáfora para trabajar. Entonces yo a mis estudiantes les digo, señores, el Aymara parece que no conocía trabajar. Estos tipos bailar y bailar no más saben. Los Aymaras en todo van a estar bailando, ¿sí o no? Entonces les digo, señores, van a ir a ustedes a trabajo práctico, ustedes vayan al internet y busquen la palabra, la etimología de la palabra trabajar. Todos me traen. No, por los tipos de alumnos que me tienen que traer su análisis, su etimología. Al internet lo preguntan y ahí, ¿de dónde había venido la palabra trabajar etimológicamente? Torturar, profesor. Fue torturar. Ni en Europa no había. Estas cosas también había en Europa. Pero en 300 años lo perdieron. De supercivilización, pero todavía.